Hola, buenas tardes, amigos de América, amigos de Argentina, colegas. Estamos conectados nuevamente desde Epicentro Argentina. Es una intención de comunicación, de estar junto a ustedes, llevando temas relevantes que tienen que estar relacionados en estos tiempos, sobre todo, con la gestión de reducción de riesgos. Obviamente con la prevención, por supuesto con la resiliencia y también con el desarrollo sostenible. Entonces invitamos a referentes de todo este amplio espectro que es la gestión de reducción de riesgos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Natalia Patricia Torquia. Ella es licenciada en Información Ambiental de la Universidad de Luján de Buenos Aires. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Especialista en teledetección y sistemas de información geográfica aplicados al estudio del medio ambiente. Especialista en reducción de riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible. Ustedes ya ven, es un referente, una referente especial que nosotros tenemos el placer, el lujo de tenerla acá y de poder escuchar todo lo que ella nos va a brindar, todo lo que ella nos va a decir. Es realmente importante porque tenemos que resolver muchas situaciones que tienen con el conocimiento del riesgo, la acción del riesgo y cómo la gestión del riesgo que hoy es sistémico. Bueno, Natalia, encantada de que estés con nosotros. Cuando quieras, te escuchamos. Al final de la exposición de Natalia, vamos a responder las preguntas que ustedes nos pueden escribir, por favor, ahí en el sitio de Facebook. Muchas gracias. Natalia, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir este espacio. Muchas gracias. Radio Epicentro, Argentina, especialmente, que es la figura de Gloria. Es un placer compartir con ustedes. Bueno, voy a compartir la presentación, así vamos, empezamos a acercarnos a la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es la temática de escenarios de riesgo. Ahí comparto pantalla. Ahí vamos a hacer la presentación, a ver si se visualiza bien. Se ve bien, ¿verdad? Bueno. Sí, perfecto. Adelante, sí, adelante. Sí. Se ve muy bien. Sí, sí, Natalia, gracias. Bueno, la temática que hoy nos convoca surge como una necesidad de complementar y entender la amenaza actual que estamos viviendo, ¿no? En este escenario actual de pandemia, ¿qué debemos considerar? Las amenazas múltiples, las amenazas simultáneas que se presentan en un territorio, de esta manera ver la forma de actuación, la mejor forma de tomar decisiones en forma anticipada para reducir los riesgos. Y nuestra charla se concentra en estos interrogantes. Primero, empezamos por entender qué es un escenario de riesgo. Ver por qué es necesario diferenciar estos escenarios. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para poder generarlos, y al mismo tiempo,
cuáles son los actores claves que deben intervenir en esa configuración del riesgo. Desde el punto de vista metodológico, entender los pasos y dimensionar el trabajo que implica generar esos escenarios de riesgo. Por otro lado, ver dónde deben aplicarse esos escenarios, quiénes son los responsables de formular esos escenarios y en qué ámbito de la gestión pública deben desarrollarse. Y por último, entender el propósito, para qué sirven esos escenarios de riesgo. Entonces, para poder entender los escenarios de riesgo, empezamos por definirlo como una representación espacial del impacto de una amenaza sobre una población vulnerable. Y lo que nos proponemos es imaginarnos en un futuro, ver cómo van a impactar esos fenómenos peligrosos en un determinado territorio. Y para ello hay una serie de variables o dimensiones que van a diferenciar los escenarios. Empezamos por seleccionar el área de estudio, entender cuál va a ser el lugar donde va a coincidir esa amenaza sobre la población expuesta. La definición del lugar va a ir asociado a la escala, que nos va a dar el detalle de la información que vamos a necesitar, el detalle de la escala de observación. Al mismo tiempo, vamos a definir el lapso de tiempo, es decir, desde el momento de ocurrencia de la amenaza hasta la finalización del evento. Y por último, entender en qué momento ocurre esa amenaza, ya sea en el día, durante un mes, durante una determinada época del año, para poder fijar la magnitud de la amenaza en cuanto a la extensión, a la afectación en superficie territorial. ¿Y por qué es necesario diferenciarlos? Acá distinguimos dos momentos, la etapa de análisis de riesgo y la etapa de gestión. En la etapa de análisis, primero tenemos que ver cuál es la amenaza dominante y las amenazas secundarias, y al mismo tiempo cómo interrelacionan y se superponen esas amenazas en el tiempo, y para entender que para cada una de esas amenazas hay diferentes parámetros de medición del peligro. Siempre es recomendable trabajar con la mayor cantidad de dimensiones, atributos de ponderación, porque nos va a dar mejor precisión en la conformación de escenarios de riesgo. Pero si yo no tengo esa información, al menos tengo que tomar el parámetro principal de medición. Por ejemplo, para una amenaza voy a identificar y voy a tomar como referencia la altura del agua, es decir, la profundidad asociado a la magnitud, o para una amenaza ligada, por ejemplo, a los deslizamientos, a los procesos de remoción en masa, voy a tomar en cuenta la pendiente, la dirección de trayectoria de esa afectación. Por otro lado, vamos a estudiar la vulnerabilidad, y ahí no solo es importante seleccionar los atributos de ponderación y los indicadores que deben de ser diferenciados, sino también considerar la escala. Si trabajamos en municipios, en localidades, conviene discriminar la información por barrios o por manzanas, mientras que si trabajamos con departamentos o con provincias, conviene utilizar la información proveniente de radiosensores. Por otro lado, consideramos la exposición, donde vamos a identificar las instalaciones críticas, y por otro lado vamos a tener en cuenta el valor que significa en cuanto a pérdidas y daños por interrupción en el funcionamiento de esos servicios o de esas instalaciones. Por otro lado, y considerando el enfoque de la gestión integral del riesgo, tenemos que diferenciar que dependiendo del ámbito donde trabajemos o donde tengamos incumbencia, se van a generar escenarios de riesgo diferenciados. Por ejemplo, en el ámbito de la planificación y la ordenación del territorio, vamos a tener en cuenta
los usos del suelo, cómo se proyectan los usos del suelo. En tal sentido, los escenarios de riesgo que conviene configurar están asociados a la susceptibilidad, desde el punto de vista del medio físico, a la ocurrencia de determinados eventos. ¿Por qué? Porque apuntamos a la etapa de prevención. Mientras que el enfoque asociado más a la preparación para la emergencia, como es el que ocupa la defensa o la protección civil, toma en cuenta esos mismos escenarios, pero le va a incorporar variables dinámicas, como son las asociadas a las variables climáticas y meteorológicas, dado que esas variables son las que van a determinar y configurar determinados escenarios de riesgo en el momento de ocurrencia del evento. Uno de los casos más comunes es en el caso de los incendios de interfase, donde la ocurrencia del viento, estudiar la dirección, la velocidad y la intensidad, va a ser un determinante para la configuración y diferenciación de los escenarios. Es decir, en la fase de planificación y ordenación del territorio, focalizamos en la prevención y utilizamos más escenarios estáticos, mientras que en el enfoque de la preparación de la emergencia incorporamos variables dinámicas. Por otro lado, y si pensamos en la fase de la gestión integral del riesgo, que tiene que ver con la reconstrucción y la rehabilitación, vamos a considerar el impacto de las obras públicas, vamos a considerar cuál es la máxima extensión territorial de afectación de una amenaza para diseñar o rediseñar obras de infraestructura que han sido afectadas. Existen otros enfoques asociados, por ejemplo, al manejo agrícola o a actividades como las vinculadas al turismo, pero en esta presentación vamos a hacer foco en estas áreas temáticas. Siguiendo con la diferenciación de escenarios, no es lo mismo trabajar a escala nacional que regional o provincial o local. Encontramos que para la representación espacial de problemáticas asociadas a amenazas y procesos de degradación, se presentan estos tipos de mapas a escala nacional que pueden ser entendidos como cartogramas, ¿no? De una manera sintetizan áreas problemas en forma esquemática y como sumatoria de eventos múltiples. Mientras que a escala regional vamos a tomar atributos de ponderación como la extensión territorial. En este caso vemos las manchas identificadas en color rojo que responden a una sumatoria de áreas de imágenes satelitales donde en un determinado periodo de tiempo se calcula la afectación de las áreas inundables. Me permite saber la superficie total de afectación, es decir, la extensión. En el ámbito provincial existen otros atributos de ponderación, como la recurrencia en el tiempo, que son indicativos especialmente para aquellas provincias del litoral que padecen en forma frecuente amenazas hidrometeorológicas, como es el caso de las inundaciones. Mientras que a escala local tomamos parámetros de medición del peligro asociados a la altura del agua, porque me permiten definir en forma precisa cuál sería la zona de afectación. Y para configurar esos escenarios de riesgo, además de definir los parámetros con los que voy a trabajar, voy a ver con qué información cuento para poder generarlos. Lo anterior que presentaba sería lo ideal, pero ¿qué pasa si no disponemos de esa información? Lo ideal es partir de la información de los actores claves, ¿no? Y ver si hay antecedentes de capacitación, si hay antecedentes de identificación de problemas por parte de la población, adoptarlos y, si no es así, convocar a esos actores para que formen parte de la configuración de esos escenarios.
Posteriormente, o al mismo tiempo, voy a identificar con qué recursos cuenta esa población y, en forma paralela, trabajar en gabinete con un equipo técnico acompañado de recursos tecnológicos y materiales para poder precisar esa estimación de áreas críticas que realiza la población. En ese sentido, es esencial el uso de las técnicas de teledetección y SIG porque van a permitir precisar esos escenarios. Ninguno de los dos recursos funciona en forma óptima si no van acompañados. Entonces, la configuración de esos escenarios de riesgo se traduce en un mapa de riesgo, es decir, una representación espacial sintética donde voy a integrar, en primer lugar, la identificación de zonas de ocurrencia de amenaza o amenazas múltiples a través de la ubicación de la amenaza, la probabilidad de ocurrencia y la severidad como mínimo, y al mismo tiempo, una vez que identifico esas áreas de afectación de la amenaza, voy a estudiar qué elementos vulnerables existen, qué elementos expuestos se combinan para poder ponderar y configurar el riesgo. Y cuando hablamos de pasos, nos preguntamos cómo formulamos estos escenarios desde el punto de vista metodológico y con las herramientas que existen en la actualidad. El primer paso es analizar las condiciones físico-naturales y el contexto territorial. En este sentido, si yo no conozco el territorio, puedo partir de la utilización de las técnicas de la teledetección de imágenes satelitales, donde a partir de la altimetría del terreno, puedo identificar las restricciones y los limitantes de ese territorio. En tal sentido, podemos observar la existencia de eventos potenciales, como pueden ser los deslizamientos o los derrumbes, asociados a la diferencia de pendientes, o la ocurrencia de procesos erosivos y otras amenazas hidrometeorológicas asociadas a los terrenos planos y a la existencia de una cobertura de vegetación particular que ya me está anticipando qué procesos se pueden realizar. Y por otro lado, entender también la ocurrencia de eventos dinámicos, como pueden ser los incendios forestales o los incendios de interfase, donde esta herramienta de la teledetección debe complementarse por otros modelos que me permiten incorporar esas variables dinámicas, como es, por ejemplo, la dirección de los vientos. El segundo paso para configurar escenarios de riesgo es analizar la probabilidad de ocurrencia de la amenaza. Vimos antes que hay alrededor de 7 u 8 atributos de ponderación para medir el peligro. Aquí resaltamos cuáles son los prioritarios para poder empezar a configurar esos escenarios. Y vemos que en nuestro país existe una diversidad de problemáticas, como en varios países de América Latina. Tenemos amenazas de origen hidrometeorológico, geológico, antrópico. Aquí, bueno, vamos a resaltar unas de las principales amenazas de ocurrencia en nuestro territorio. En el caso de las inundaciones, frecuentemente presentadas en provincias del litoral argentino, así como en otras provincias, en este ejemplo vemos la ciudad de Santa Fe, reconocida por la ocurrencia de inundaciones, de grandes inundaciones a lo largo de la historia, y casualmente, como es una de las ciudades que ha padecido estos fenómenos, es una de las ciudades también que dispone de información en forma precisa. Aquí vemos la existencia de líneas de riesgo de crecidas históricas. Y esta información es muy relevante porque cada línea va asociada a la fecha de ocurrencia del fenómeno
y a la altura máxima que alcanzó el río. Si contáramos con esta información en nuestro país, en varias ciudades, podríamos configurar diversidad de escenarios de riesgo y también mejorar la preparación frente a la ocurrencia de un fenómeno. Tenemos otras problemáticas, como vemos acá nuestros colegas, que ya lo han comentado, la amenaza sísmica en la ciudad de Mendoza, y aquí tomamos como referencia la magnitud sísmica asociada a las fallas, a los registros históricos relacionados con los daños en la edificación, la licuefacción de suelos. Tenemos otras amenazas frecuentemente que ocurren en el sur de nuestro país, también en el área costera de la provincia de Buenos Aires y varias provincias también del noroeste argentino, que es los incendios de interfase. En este caso, tomamos como parámetro de medición la combustibilidad de la vegetación, que va a ser el elemento diferenciador para la confección de escenarios. Al mismo tiempo, tomamos la pendiente y la orientación. Otra de las amenazas muy recurrentes en nuestro país es los procesos de remoción en masa, frecuentemente ocurridos en el noroeste de nuestro país. Aquí vemos un ejemplo de una de las provincias, que es Jujuy, donde tomamos también como parámetro de medición del peligro la pendiente, también la litología de suelo y el componente estratigráfico. Además de estas amenazas, tenemos que considerar, como vimos, el escenario de pandemia actual, y en este sentido ver qué podemos considerar, más que para el análisis de la amenaza, para el detalle y la precisión de las dimensiones de la vulnerabilidad. Lo vamos a ver ahora más adelante. En el punto 3, identificar los elementos expuestos en el territorio para cada una de las amenazas. Y volviendo al ejemplo de la ciudad de Mendoza, aquí vemos en el mapa la coincidencia o no de instalaciones críticas sobre las áreas de mayor magnitud de la amenaza, y lo que podemos observar son las áreas que permanecen libres, viendo que, por ejemplo, solo 5 instalaciones vinculadas a los servicios de salud quedarían libres de la ocurrencia de la amenaza en el caso de la ocurrencia de un evento sísmico de determinada magnitud. Entonces, si queremos estudiar el escenario actual de pandemia, deberíamos tomar esta información para prever mecanismos de actuación futuros y anticiparnos a lo que pueda pasar. Por otro lado, en la imagen que vemos a la derecha, tenemos que considerar las múltiples amenazas combinadas que pueden afectar a un elemento vulnerable como es la vivienda. Vemos en este esquema que las viviendas están expuestas no solo a procesos de deslizamientos, sino también a incendios forestales. Pero ¿qué pasa si esa población que vive en esa vivienda está, por ejemplo, infectada del COVID? Entonces necesitamos estudiar en este punto la distancia, es muy importante estudiar la distancia entre el elemento desencadenante del fenómeno y el elemento expuesto. Esa distancia, que ahí lo representé con una reglita, para que todos nos acordemos, se traduce en tiempo. ¿Qué tiempo voy a tener para actuar frente a la ocurrencia de este evento? Es muy difícil, en el caso de una amenaza biológica, poder espacializar la amenaza, porque todos sabemos que no hay ningún territorio exento a la ocurrencia de esta amenaza. Y la velocidad del contagio tampoco se puede anticipar. Para el caso de las amenazas socionaturales, sí podemos indagar y tratar de perfeccionar esa información. Entonces, con este limitante,
que nos trae las amenazas biológicas, es que debemos profundizar acerca del estudio de los elementos vulnerables y de los elementos expuestos. Aquí vemos una representación de cuáles son los principales indicadores de vulnerabilidad que analizamos en las amenazas que todos conocemos, volviendo al caso de la amenaza sísmica, vemos que era muy importante la densidad de población y la calidad de los materiales en la vivienda. Pero si sumamos la amenaza COVID, debemos considerar otros indicadores, como por ejemplo el rango etario de la población, la cantidad de la población que vive en cada vivienda, el hacinamiento. De esta manera voy a poder identificar cuáles son los barrios más vulnerables, es decir, a la amenaza sísmica que conocíamos o a la amenaza de inundaciones que también podemos conocer, vamos a tratar de precisar mayor nivel de información para también poder anticipar los mecanismos de gestión. Y en este sentido, para los indicadores de vulnerabilidad, es importante distinguir los tres momentos de la fase de la gestión integral del riesgo. Vamos a encontrar indicadores diferenciados en la etapa de preparación y mitigación, mientras que van a ser indicadores diferentes los que van asociados a la etapa de emergencia, y también van a ser diferentes los indicadores asociados a la reconstrucción y rehabilitación. Es decir, vamos viendo las distintas formas y variables de generar diferentes escenarios. Lo bueno es que cuando ustedes se encuentren con un mapa generado por alguien o por algún organismo, encuentren esas especificaciones, ¿no? Sepan por qué se formuló ese escenario para poder entender y aplicarlo a las políticas que cada uno pretende aplicar. El quinto paso tiene que ver con analizar las capacidades que tiene la población para poder enfrentar los riesgos. Y en este punto encontramos dos grandes actores que van a convivir. Por un lado, la comunidad local, donde vamos a entender cuál es la percepción de la población en cuanto al riesgo. Y ahí el limitante va a ser el acceso a la información de esa comunidad. Saber si esa población conoce la existencia de, por ejemplo, planes de contingencia y al mismo tiempo sabe cómo aplicar esos planes. Y esa población recibe capacitación coherente con la información que necesita. Por otro lado, tenemos los gestores públicos y privados, que van a ser los responsables de formular planes, programas y proyectos, que al mismo tiempo va a ir acompañado del presupuesto para la gestión integral del riesgo. Y en tal sentido, son los responsables de realizar la correcta comunicación del riesgo con los actores locales que conviven con esos escenarios. En este punto, es importante incorporar la actuación del proyecto, de la obra de infraestructura. Ahí esquematizo, muy sintéticamente, lo que puede ser una obra de defensa o una obra de contención de inundaciones. Entonces, volviendo a la formulación de escenarios de riesgo, en este punto voy a considerar la ocurrencia del evento con o sin obra, con o sin ejecución de la obra, y de esta manera voy a obtener diferentes áreas de afectación territorial. El último paso para configurar escenarios de riesgo va a ser el más fácil, ¿no? Calcular los escenarios. ¿Y por qué el más fácil? Porque para cumplir este paso necesito haber logrado los pasos anteriores, ¿no? Voy a tomar mi mapa de amenaza, voy a tomar mi mapa síntesis de vulnerabilidad y de alguna manera lo voy a multiplicar. Aquí estamos representando un proceso de análisis espacial a través de los sistemas de información geográfica, pero también se puede aplicar en forma manual. Esta sería la forma más precisa de representarlo.
Y aquí, volviendo al ejemplo de la amenaza sísmica y del COVID, vemos la necesidad de incorporar y precisar nuevos indicadores que tienen que ver más con la presencia de un conglomerado urbano. Vemos que en el caso de la ciudad de Mendoza, fuertemente urbana, necesitamos estudiar nuevos indicadores y una escala de detalle de intervención para poder lograr esa precisión que decíamos, ¿no? Identificar barrios afectados, ¿no? Por padecimiento de la enfermedad y por exposición al sismo. De esta manera voy a obtener áreas prioritarias de intervención, es decir, sobre esas manchas rojas que veíamos en el mapa de vulnerabilidad, donde vemos que es la sumatoria de áreas densas y de viviendas deficitarias, voy a agregar nuevos indicadores que me va a permitir, por ejemplo, cuáles son los grupos de edad mayormente expuestos dentro de ese radio censal. ¿Y qué rol juegan las metodologías para elaborar escenarios de riesgo? En nuestro país, en la Argentina, existen dos grandes herramientas conocidas. Existen otras herramientas vinculadas también al manejo agropecuario y demás. En la presentación anterior hice referencia estrictamente a la metodología para elaborar mapas de riesgo, formulada en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Ahí les dejo el link para poder acceder al detalle de la información. Pero por otro lado, también comentarles que existen otras metodologías, como la que ha abordado el Ministerio de Ambiente, donde se presenta otro propósito y responde a otra escala de intervención. Aquí vemos en esta plataforma de sistema de mapas de riesgo del cambio climático, donde el eje fundamental o el insumo principal es la tercera comunicación del cambio climático. Con ello estoy diciendo que toma especialmente las variables asociadas al clima y en escala regional, y desde el punto de vista de la vulnerabilidad, toma indicadores esencialmente vinculados a la dimensión social del riesgo. El propósito es diferente, me va a permitir definir escenarios a largo plazo, me va a permitir realizar prospectiva, intervenir en políticas generales, en políticas regionales y nacionales. Mientras que en el caso de la metodología que comenté anteriormente, apuntamos más a la generación de mapas a escala local, mapas de susceptibilidad de ocurrencia de eventos. ¿Para qué necesitamos elaborar estos escenarios de riesgo? Como comentaba antes, hay diferentes enfoques. Vimos el enfoque de la planificación, de la preparación para la emergencia, de la inversión pública. Bueno, ahora vamos a detallar en cierta manera y muy sintéticamente para qué servirían esos escenarios de acuerdo a esos enfoques. Entonces, en el ámbito de la planificación y el ordenamiento del territorio, podemos distinguir el uso de escenarios en base a las tres principales etapas que conforman un proceso de elaboración de un plan de ordenamiento del territorio. Tenemos que en la fase de análisis del territorio o la formulación del plan, donde vamos a configurar escenarios de riesgo a partir de la mera identificación de los tres elementos esenciales, que es la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Tenemos una etapa central, que es la etapa de planeamiento, donde voy a definir mi modelo territorial deseado, donde voy a incorporar ese escenario de riesgo para poder definir restricciones de uso, medidas de acción, reglamentación, tiene que ver con el carácter propositivo. Y por último, la etapa de gestión, donde voy a implementar el plan que formulé anteriormente, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad,
a partir de la reducción de riesgos. Esquemáticamente, vemos que dentro de la etapa de formulación de análisis del territorio, como les decía, vamos a apropiarnos de esos escenarios de riesgo, desde la identificación de procesos de degradación y amenazas, indicadores de vulnerabilidad y elementos expuestos, pero en este punto lo que voy a incorporar es el análisis particular del uso del territorio. Necesito entender, por un lado, el uso actual que se da en ese territorio, de qué manera interactúa con las amenazas, para poder saber si esas amenazas van a ser limitantes del desarrollo de esas actividades, y al mismo tiempo entender cuál es la representación espacial o gráfica de ese modelo territorial actual que voy a trabajar y voy a utilizar como elemento de partida para poder formular mi etapa de planeamiento. Y un punto particular tiene lo que es el cálculo de la exposición, donde aquí voy a analizar estrictamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento y los servicios, para ver cómo es la interacción y el funcionamiento de ellos con la ocurrencia de amenazas. Aquí vemos una serie de preguntas que nos planteamos cuando analizamos el contexto del territorio. Ver si la infraestructura se interrumpe por la ocurrencia de una amenaza, si los servicios se limitan, o si existen instalaciones peligrosas que pueden potenciar o concatenar nuevas amenazas. En la etapa de planeamiento, vamos a considerar dos elementos esenciales de los escenarios de riesgo. Por un lado, los escenarios de riesgo particulares, como es este que vemos en el ejemplo, ¿no? Un escenario de riesgo vinculado a la amenaza de remoción en masa, de inestabilidad de laderas, que va a interactuar con los elementos que tienen que ver con el medio construido, como es la accesibilidad y la conectividad. Es un escenario particular por una amenaza específica que me va a permitir proponer medidas de mitigación, como es el caso del sellado de laderas o la construcción de determinados proyectos de infraestructura. Pero por el otro lado, voy a necesitar confeccionar escenarios de riesgo múltiple. ¿Y por qué? Necesito sumar la ocurrencia de todos los escenarios de riesgo posible para poder identificar la expansión de la actividad urbana residencial, para poder decir hacia dónde debe crecer mi territorio, debo excluir las zonas de riesgo. Entonces, debemos entender el propósito de los escenarios particulares de riesgo, los escenarios específicos, y al mismo tiempo los escenarios múltiples. Por ejemplo, para el desarrollo de una actividad temporal, como puede ser la actividad turística, es importante trabajar con un escenario específico, como es el asociado a la ocurrencia de nevadas. El carácter temporal de ocupación en el territorio es el que va a estar asociado a un escenario de riesgo específico. Vemos aquí una tabla síntesis donde el nivel de riesgo que yo voy a obtener de mi mapa de áreas críticas me va a permitir a mí formular las restricciones de uso y ocupación del suelo que van a ir asociadas o contenidas en una normativa, en una ordenanza, donde va a decir qué usos están permitidos, qué usos están prohibidos y qué usos tienen restricciones de acuerdo a la ocurrencia temporal de un fenómeno. En síntesis, vamos a obtener con estos escenarios dos grandes áreas. Una que tiene que ver con las áreas de atención prioritaria en cuanto al funcionamiento de viviendas,
de infraestructura, de servicios básicos, y por otro lado, identificar las áreas seguras, que la vemos representada en color gris ahí en el mapa, que serían las áreas exentas de la ocurrencia de algún tipo de amenaza. A primera vista, estas áreas me van a poder identificar o me van a poder facilitar hacia dónde debe crecer mi población, hacia dónde debe expandirse la ocupación residencial. Y si hablamos de los proyectos de inversión pública, debemos analizar la interacción del proyecto con el riesgo, y en este sentido me parece importante dejar sentado que existen tres formas de interacción entre el proyecto y el riesgo, y muchos de los instrumentos seguramente son conocidos por ustedes. Tenemos el primer caso, donde el riesgo puede ser inexistente y verse activado por la actuación. Es el caso típico de los estudios de impacto ambiental. Implica realizar una obra sin tener en cuenta, por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre las crecidas, sobre el escurrimiento superficial. El segundo caso tiene que ver con que el riesgo puede ser latente, ha tenido una etapa activa y luego se estabiliza. Este es el caso estricto de la necesidad de realizar un análisis de riesgo. En el ejemplo vemos áreas deforestadas o áreas que han podido ser afectadas, por ejemplo, con la ocurrencia de un rayo y que han generado un incendio particular. Al mismo tiempo, vemos que en ese sector existen zonas de pendiente que implican la probabilidad de ocurrencia de un proceso, como puede ser un movimiento en masa. Entonces, es muy importante analizar estos escenarios para poder prever situaciones futuras de planificación. El último caso tiene que ver cuando el riesgo ya se encuentra activo y la obra puede acelerar su desarrollo. También es el caso de los estudios de impacto ambiental. En este caso, el riesgo ya existía. Vemos el ejemplo de zonas anegables, zonas inundables, con presencia de una gran cobertura de humedales. En nuestro país, en el sur de nuestro país, se denominan vegas, y en el sur se denominan mallines, perdón, y en el norte se denominan vegas. Ya viendo este tipo de cobertura vegetal, sabemos que este sector está expuesto a la ocurrencia de una amenaza hidrometeorológica, y en tal sentido se debe considerar antes de la formulación de un proyecto de ingeniería. Otro de los enfoques, como vimos antes, es el enfoque de la preparación de la emergencia, y aquí vemos un ejemplo donde en el ámbito de la protección civil partimos de analizar el mapa de susceptibilidad, en este caso el ejemplo que es inundaciones, a partir del modelo digital de elevación, y sobre ese modelo vamos a considerar las variables dinámicas que van a incidir en el crecimiento o no de esa amenaza hidrometeorológica a través de datos estadísticos meteorológicos. Y en el momento de ocurrencia del fenómeno voy a poder ponderar cuáles son las áreas de afectación, pero en este punto lo que es importante es que esta información previa que yo tengo generado, este escenario previo que yo tengo elaborado, me va a permitir a mí anticipar los mecanismos de actuación en todo lo que tiene que ver el manejo operativo de la emergencia. Y posteriormente, después de ocurrido el evento, me va a permitir cuantificar cuáles son las áreas de afectación, y esta información va a ser compartida con el resto de los organismos para poder establecer políticas y que no vuelva a ocurrir el mismo impacto. En forma sintética, aquí representamos una de las medidas que podrían contribuir al fortalecimiento institucional
especialmente de los gobiernos locales. Se propone que cada gobierno formule un programa de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, donde incorpore en cierta manera los elementos que vimos anteriormente, ¿no? La dimensión de la planificación del territorio, con enfoque en la prevención, la dimensión de la inversión pública, con enfoque en la mitigación, y tiene que ver con lo que mostraba anteriormente, incorporar la obligatoriedad de realizar el análisis de riesgo en el proceso de elegibilidad de un proyecto de inversión pública, un componente transversal que tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales, que me va a permitir a mí confeccionar esos escenarios de riesgo y al mismo tiempo va a ser un insumo que va a contribuir a las áreas de planificación e inversión pública. Y por último, un componente derivado de esta identificación de áreas críticas, como es el componente local asociado a las acciones de respuesta para los municipios que han identificado esas áreas críticas. Y en este punto vamos a concentrar todas las etapas de la gestión integral del riesgo, desde la prevención y mitigación, la preparación, la respuesta y la reconstrucción. Por último, y respondiendo a nuestro índice inicial de la presentación, vamos a concluir lo siguiente. Cuando hablamos de un escenario de riesgo, es importante incorporar la visión sistémica del riesgo, incorporar el encadenamiento de efectos entre la ocurrencia de cada uno de los fenómenos y verlo en forma integral. Es necesario, como decíamos, diferenciar cada escenario de acuerdo al propósito y al enfoque que le vamos a dar, y al mismo tiempo vincular esos enfoques. En cuanto a la intervención de actores, incorporar en forma obligatoria a los actores locales, que son los que tienen el conocimiento preciso del lugar de ocurrencia del evento, y van a ser los disparadores para poder precisar y mejorar la definición de ese escenario. En cuanto a los recursos metodológicos, no tomar cualquier metodología porque les pareció interesante, sino ver la aplicación efectiva de acuerdo al propósito que quiero lograr. Y la necesidad no solo de incorporar la tecnología, sino el conocimiento propio en el terreno. En cuanto a los ámbitos de intervención, poder ampliar ese abanico de organismos que deben intervenir en la conformación de esos escenarios y que compartan la información en forma integral. Y por último, y obviamente, para mejorar la toma de decisiones, tratando de anticipar los mecanismos de actuación y, en definitiva, apuntar a reducir los riesgos. Bueno, hasta aquí hemos hecho una breve presentación, no sé si muy breve. Quedo abierto a las preguntas que puedan surgir. Bueno, excelente, Natalia, muchísimas gracias. Creo que nos has iluminado a todos. Hay muchos mensajes, voy a tratar de leer algunos que han llegado del extranjero, de afuera también, desde Salamanca, Guanajuato, México, saluda Noé Lucas Cruz, Patricia Maldonado desde Catamarca, Argentina. Noé Lucas Cruz dice, excelente y entendible exposición, celebro la globalización de la gestión integral del riesgo, y hay una pregunta, ¿usted considera que la temática se encuentra en agenda hoy, actualmente? Ya empezamos con las preguntas. Pero antes de responder, Natalia, yo quiero recordarle a todas las personas que están con nosotros hoy que Radio Epicentro Argentina surgió de un convenio realizado con Radio Epicentro México, con el auspicio también del Colegio Mexicano
de especialistas en gestión de riesgo y protección civil. Por lo tanto, es el resultado de un trabajo mancomunado. Hay muchos epicentros en América, cada vez se agranda más la familia, y entonces tenemos estos encuentros para también tener una buena interacción entre todos. Ahora sí, yo te voy a repetir la pregunta, Natalia. ¿Usted considera que la temática se encuentra en agenda hoy? Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias Radio Epicentro México, también por darnos y darme esta oportunidad de participar hoy acá. En cuanto a la pregunta, sí, considero que en forma incipiente y a la vez paulatina, sí se encuentra en agenda, pero lo que vemos, digamos, que hay multiplicidad de actores y de organismos que trabajan en la temática, quizás falte más esa integración entre esos componentes. Desde mi percepción personal, digamos, yo particularmente he trabajado justamente en las áreas de planificación del territorio y protección civil. Por eso mismo he profundizado la presentación sobre estas temáticas y lo que apunté justamente en esta presentación es de resaltar las buenas prácticas, en cierta manera, de la gestión del riesgo en estos ámbitos. Yo considero que vamos bien encaminados, que todavía tenemos un largo camino, hay países que están más adelantados. La idea es poder seguir trabajando en este sentido. Y lo que veo como positivo en los últimos tiempos es el trabajo especialmente de los gobiernos locales. Particularmente yo he tenido la posibilidad de trabajar en el gobierno nacional, pero con una estrecha relación con los gobiernos locales. Hoy en día sigo en contacto con esos gobiernos locales y para mí es una satisfacción ver que siguen, que continúan trabajando en la temática de reducción de riesgos. Inclusive muchos de los gobiernos locales siempre están interesados en seguir perfeccionándose, en actuar, en tratar de mejorar la gestión integral del riesgo. Así que yo considero que sí, que se da, hay discrepancias en las provincias, como en todos lados, pero a nivel particular se podría listar una cantidad de ciudades de nuestro país que efectivamente trabajan muy bien en la gestión integral de riesgo. Tenemos buenas experiencias. Bueno, realmente es algo alentador lo que nos estás diciendo y ojalá que muchos tomen ejemplo. Acá tenemos otra consulta más, ¿no? Concretamente dice, ¿cómo aplicamos, es una persona de un municipio, cómo aplicamos esta metodología en nuestro gobierno local? ¿Cómo lo hacemos? Es una consulta interesante porque no conocían este instrumento. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Justamente, bueno, en los últimos años se realizaron una cantidad de capacitaciones en los gobiernos locales, pero focalizados especialmente en el ámbito de la protección civil. No sé si la persona que justamente escribió es del área de protección civil, pero en el caso de que no haya recibido esa capacitación, lo ideal es esto mismo que decía, ¿no? Empezar por la capacitación de los equipos técnicos locales. Se debe partir de eso. La idea es que no venga un consultor o un experto de la capital, de afuera, y realice el mapa, sino que la propia comunidad, los propios técnicos del municipio, aprendan a generar y a construir sus escenarios. Esa es la validez del escenario. Para ello, obviamente, necesitan ser acompañados de alguien que maneje los recursos técnicos y metodológicos, pero ayudarlos a ellos a identificar los escenarios que seguramente ya lo conocen con la memoria histórica de los eventos, con la información que tienen de haber vivido en el lugar. De mi experiencia particular les puedo decir que nos hemos enfrentado con personas que quizás nunca habían manejado una computadora directamente, pero era tan importante el conocimiento preciso que tenían de la ocurrencia de una amenaza,
que eso era suficiente para poder generar escenarios. El manejo de la herramienta, el manejo de la tecnología es secundario. Lo importante es estar involucrados en la temática y especialmente conocer las limitaciones de mi territorio. No sé bueno, si muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más, creo que tenemos tiempo, parece que sí. Y la consulta viene del área de educación formal. ¿Se podría adaptar este tipo de metodología de escenarios de riesgo en la educación formal? O sea, para que lo hagan los chicos, me imagino acá no especifica, pero debe ser primaria y secundaria, o sobre todo secundaria, no está especificado. Por supuesto que sí, en realidad la temática debería ser incorporada ya en la currícula desde la primaria, de hecho en algunas provincias se está haciendo, y es muy fácil de adaptar, digamos, el lenguaje a los distintos niveles de educación. Uh-huh. Yo soy, como contaba Gloria, soy docente de la Universidad de Luján, es otro ámbito, es el ámbito universitario, y justamente estamos en una materia donde confeccionan escenarios de riesgo, pero tranquilamente se puede aplicar esta metodología la información, al nivel secundario, tranquilamente se puede incorporar. Y sería ideal, ¿no?, que ya se vayan formando desde ese ámbito, también les va a permitir orientarse en la selección de sus carreras futuras, ¿no? Excelente, me parece sobre todo eso que es bastante estimulante para los chicos, ¿no? Porque pueden orientar, como vos decís, hacia un trabajo que es necesario. Porque ¿cuántos especialistas tenemos para que nos ayuden en esta tarea? No son muchos, creo, ¿no? Hay que formar más. En sí, ese sentido, sí. ¿Qué te parece? La universidad, ¿qué respuestas da para generar en ese sentido, ¿no? Lo que decíamos recién. Sí, desde el punto de vista también personal, yo participo en un proyecto de investigación de la Universidad de Luján sobre la problemática de amenazas hidrometeorológicas. En ese contexto se podría plantear la formulación de un curso de extensión para capacitar a otro nivel de formación. Tranquilamente se podría aplicar desde la Universidad de Luján, Nacional de Luján. Y estamos hablando entonces de un nivel interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario, o los tres, claro. Bueno, acá tenemos un saludo del maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino desde México, manda un afectuoso saludo. Laura Tapia de Fundación Jade dice, excelente exposición, gracias por sensibilizar sobre la temática en Mendoza. Así que creo que es súper importante, ¿no?, lo que ya estás diciendo. Y acá nos dice Lila Levinson que ella cree también que el gobierno central y provincial deben estar preparados para esta estructura. Bueno, ya lo habías también respondido muy bien. Y acá tenemos algo también, que sería ya casi las últimas preguntas, ¿no?, para que vayamos cerrando, que una persona también nos pide que cómo se puede hacer para combinar esa cantidad de amenazas, multiamenazas que habías explicado en un contexto de COVID, que también lo habías dicho, que era muy difícil el seguimiento, ¿no? Ahora, eso, yo le agrego, con todo lo que hace el Ministerio de Salud, los Ministerios de Salud, ¿cómo se podría compatibilizar? Para configurar escenarios múltiples, en primer lugar necesitamos el detalle de la amenaza específica, ¿no?, como decíamos anteriormente. Pero debemos involucrar a las distintas áreas de gobierno, como bien decías, Gloria, porque información específica, por ejemplo, como ser la disponibilidad de camas, la disponibilidad de centros de salud, es muy raro que una persona que trabaja en un organismo que no está vinculado a ese tema pueda acceder a esa información. Entonces, mi propuesta, en cierta manera, tiene que ver con la confección de escenarios en forma interdisciplinaria entre organismos, pero correspondiente a la competencia de cada organismo. Así bien, como el Servicio Geológico Minero confecciona, tiene la incumbencia
sobre la elaboración de mapas de remoción en masa o amenazas sísmicas, volcánicas, organismos vinculados a la salud tienen la especificidad en el conocimiento y en el expertise de la vulnerabilidad asociada al equipamiento de salud. Entonces, la idea es integrar la información de cada una de las áreas, ¿no? Tiene que haber una persona que sí, que centralice y que coordine la información de todas las áreas para poder confeccionar esos escenarios múltiples. Ahora, esta pregunta es mía. ¿Cómo se podría informar sobre esta metodología y sobre este tipo de trabajo de escenarios múltiples a los medios de comunicación? Y me refiero a todos. Es difícil, ya lo sé, pero ¿cómo se podría hacer? Nos juntamos con ellos, les enseñamos, aprendemos, porque también tienen información relevante, a veces. Quizás la mejor manera sería tomar un estudio de caso o ver algo más bien puntual, si vos decís, no sé, medios de comunicación de tu provincia, de Mendoza, abordando la amenaza sísmica como principal y ver cómo se incorporan las otras amenazas, tomar en la región del litoral la amenaza de inundación y hacer como un simulacro, un estudio de caso para ese lugar. Está bueno verlo sobre una aplicación puntual, local. Bien, bien. Porque si no es bien, muy abstracto para la gente que no conoce los recursos metodológicos o no entiende mucho de los sistemas de información gráfica. Me parece bueno aplicarlo bien sobre un caso concreto. Seleccionar amenazas representativas de nuestro país, como vimos anteriormente, y hacer la equivalencia para cada región. Decir, bueno, la amenaza sísmica que se puede dar en tal y tal provincia, se puede abordar en forma múltiple de esta manera y así con las otras amenazas. Ahora, ¿cómo se...? Teníamos una pregunta también acá, pero me pareció que ya la has respondido. Pero alguien de una ONG consulta cómo hacerlo desde ese sector con las personas. O sea, con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja Argentina ha participado en talleres vinculados al análisis de riesgos, está interiorizado en la temática de mapas de riesgo. Se podría hacer reuniones, alguna reunión virtual con las ONG. Claro. También se me ocurre que sería la forma más sintética, mostrando la aplicación de un estudio de caso, un lenguaje más sencillo, no tan vinculado a los recursos metodológicos, sino más bien operativo. Claro. Es importante el rol de las ONG en el punto que veíamos antes, que es las capacidades, ¿no? Las ONG podrían ayudar a identificar esos escenarios de riesgo preliminares, ¿no? Como veíamos. Si no tenemos esa información de los actores sociales, no podemos saber, por ejemplo, qué imagen satelital buscar. Si no sabemos cuál es el rol y cuál es la información clave que nos pueden brindar, no podemos seguir, ¿no? Nos facilita el trabajo a los técnicos, en cierta manera, la participación de los actores locales, que puede ser a través de las ONG, no facilitaría el trabajo. Bien. Y quedaría un último sector que no lo hemos tocado todavía, que es el sector privado. Entonces, el sector privado debería también a lo mejor tener acceso a esta metodología, por supuesto, adaptada a su actividad para... Ya habías hablado de turismo, así que es muy interesante eso también. Pero en general, en sectores de la producción, en todo nuestro país y en otros también, ¿Hay algunas recomendaciones? Sí, ahí habría que pensar bien. Yo, digamos, lo haría sectorizado por actividad, porque no es lo mismo la actividad minera que la actividad turística. Como vimos, hay diferentes intereses e impactos. En alguna oportunidad he tenido consultas, por ejemplo, del sector industrial o minero, pero ¿por qué? Porque les interesa saber si existen escenarios de riesgo que pueden afectar su producción,
por ejemplo, ¿no? El uso que darían en ese territorio, más que el efecto de la actividad, el efecto de la amenaza sobre el funcionamiento de su actividad. Entonces ahí no se puede mezclar o hacer recomendaciones comunes para todo el sector privado, sino que habría que hacerlo en forma sectorizada. Bien. Y ellos también generan riesgo. Ellos a su vez también lo generan. De alguna manera, entonces habría que tener ahí, ¿verdad?, una metodología mixta en todo sentido para poderlos sensibilizar y que participen también de esta reducción de riesgos. Sí, eso tiene que ver con lo que mostraba, que estaba dudosa con mostrar las condiciones de interacción del proyecto con el riesgo, ¿no? Eso tiene que ver con también la intervención privada, de qué manera va a impactar sobre el medio. Bueno, eso es toda una temática aparte para desarrollar. En otro momento lo podemos conversar, porque Radio Epicentro está siempre con los brazos abiertos a recibir a todas las personas que tienen para comunicar sobre gestión de riesgo, reducción de la vulnerabilidad, prevención, desarrollo sostenible, resiliencia y tantas cosas más. Vos has tenido, y yo lo conozco, una trayectoria impecable en esto y además muy, digamos, bastante extensa, ¿no? Y en profundidad. O sea, no ha sido un trabajo que no se haya tomado con absoluta seriedad, porque conocemos tu seriedad y tu honestidad intelectual. Bueno, queremos reconocer entonces que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado tanta información valiosa. Esto queda grabado, también se puede encontrar después en YouTube, lo van a ubicar también en Facebook, en Radio Epicentro, Facebook, ahí también lo pueden encontrar. Eso es lo bueno, ¿no?, de la tecnología, que podemos reiterarlo y se puede volver a ver. Entonces, como te queremos agradecer muchísimo, te vamos a ofrecer un certificado. En realidad no es un certificado, es una demostración de nuestro afecto y de nuestro agradecimiento, que ahora te lo va a mostrar Marcelo. Marcelo Piatti, si estás por ahí, lo podemos mostrar para Natalia. Está firmado por Fundación Jade. No te olvides nunca que esto es un convenio nacido entre Radio Epicentro México y Fundación Jade. Ese certificado de reconocimiento me imagino que va a aparecer enseguida, y si no, lo vamos a enviar para que lo tengas entre tus antecedentes. No apareció. Bueno, cuestiones de la tecnología, pero no importa. No te preocupes. Ya. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Jade. Muchas gracias, Radio Epicentro México. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes este día. Les confieso que anteriormente fue un sufrimiento, porque hasta hace un ratito estaba sin luz y estábamos viendo la manera de hacer un video y demás. Fue como una adrenalina bastante fuerte. Estuvimos en un escenario de riesgo diferenciado. Así que bueno, por suerte hemos podido salir al aire. No, además vamos a aclarar también que Natalia vive a 1.100 kilómetros de acá, ¿no? De donde estoy yo. Así que estamos, viendo también, veíamos en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional que estabas, según la alerta temprana, estabas en color amarillo. Así que fue bastante fuerte y ya pasó. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes hicieron sus preguntas, a quienes mandaron sus saludos. Y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes o buenas noches para todos. Muchas gracias.